Vicente Oilic, Chodei o incluso Bernardeschi se equivocan siempre en esta última jugada. Y de momento la verdad es que no tenemos ninguna noticia en esta primera parte del portero de la Lazio, de Federico Marchetti. Ahí va balón para Milinkovic Savic, Savic para Keita, Keita. De decírtelo, pero a mí me parece que es perfectamente merecido este primer gol del partido para Marco, el visionario. No, absolutamente, aquí lo vemos, el presidente Claudio Lotito seguramente será muy 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 feliz porque está viendo un muy buen equipo jugar bien otra vez también en el día de hoy, y está viendo también el quinto gol del campeón de Valdequeita con la calidad de siempre en la, aquí lo vemos en terminar la jugada dentro de la Fiorentina, anticipándose al vecino y luego a no darle ninguna opción a Tatarusano. Cataldi para Milinkovic Savic, el serbio al hueco para Keita, y Keita adentro, acaba con la portería Tatarusano, el quinto gol en liga. Keita arrastrando dos jugadores de la Fiorentina. Sí, sobre todo, ojos a mala cesión ahora para Milinkovic Savic, se mete dentro del área, sigue Savic, Savic se va al suelo, uy, penalti, y te iba a decir Marco, error importante por parte, aquí lo vemos, de Tomovic al final, porque me parece que es precisamente el capitán de la Fiorentina el que acaba haciéndole falta. Y tiene amarilla Tomovic, Marco. También eso es verdad, si se la ha perdonada, podemos decir incluso que tuvo suerte el número 40 de la Fiorentina en esta jugada, porque si pita penalti, yo creo también podemos decir que habría tenido que ver la segunda amarilla Tomovic, ¿no? Que puede dejar el marcador ya muy favorable a Lazio. Ahí va Biglia, Biglia. ¡Wow! La rompe con todo. ¡Gol! Puesto que la Lazio estaba mereciendo la vittoria con el segundo gol, seguramente sarà incluso más tranquilla para lo que queda para los segundos 45 minutos. Tatarusano se fue a la derecha y por el centro la rompió con todo, casi se lleva la red por delante. Lucas Biglia marca el segundo y así lo celebraba Simone Inzaghi, que se va de... Que busca, ¿no?, la carrera de Keita para que se enfrente a Carlos Sánchez. Mira qué buen balón ahora para Cristian Tello, Cristian Tello, recorta a Tello. Tello, le deja ahora Zárate, Zárate, gol, 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 gol de la Fiorentina. Que aquí estoy yo, ahí está Cristian Tello, recibe el balón, recorta de Brig y luego se equivoca, pero Lucas Villa le deja un caramelito ahí para que lo acabe desmelenando dentro de la portería de Marchetti. El gol, en este caso de la Fiorentina, porque un gol te puede cambiar la vida, Marco. Unek, óriási lendülettel, Radu helyzete, Radu, gol! Na most dőlt el, a 90. percben Radu szerzi a gólt, miközben majdnem a lehetetlent hajtotta végre a Fiorentina a második félidőben. Hogy helyesebb talán, ha úgy gondolom, hogy majdnem végrehajtotta a lehetetlen, hiszen